El Ejército Nacional, en el marco de la Operación Mayor Artemisa, ha realizado en la actualidad más de 400 capturas por delitos ambientales como la tala indiscriminada de bosques, como la pérdida de flora y fauna. Esto se ve en la recuperación de más de 300 especies de fauna y 100 especies de flora. Adicional a esto, llevamos más de 6.400 metros cúbicos de madera incautados a estos grupos que están realizando acciones contra el medio ambiente. En la actualidad, el Ejército Nacional, a lo que va corrido del año, ha realizado 3 operaciones militares con la recuperación de 11.000 hectáreas de bosques nativos en lo que corresponde al Parque Nacional Chiribiquete, Tinigua y en el municipio de Calamar. El Ejército Nacional en la actualidad cuenta con 11 viveros para la germinación, propagación y siembra de frailejón, de acuerdo a un convenio que se realizó con el Ministerio del Medio Ambiente. Adicional, cada unidad del Ejército Nacional cuenta con un vivero forestal, el cual para realizar actividades de propagación de árboles nativos en las regiones. Igualmente contamos con 2 viveros que se encuentran en Quindío y Caldas para la germinación, siembra de palma de cera en estos 2 departamentos. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.